Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Vamos a ver unos cuantos juegos de Commodore hoy o qué? ¿Os apetece? En vez de que os dé una charla de las mías, que también estoy un poco pesado últimamente con tanto charlar, y lo que realmente interesa a la gente que ve este tipo de vídeo, yo sé que es ver cosas nuevas de Commodore que no conozcan. Pues hoy hacer lo que yo hago, ¿eh? Que yo todo esto que os traigo hoy, bueno, casi todo, lo conozco porque, no sé, cuando me apetece, pues me pongo a ver juegos que no conozco, como siempre diré lo mismo. El catálogo de Commodore, pues mira, el catálogo de Commodore tiene 25.000 títulos según la última game base. Pongamos que, no sé, un 10% sean clones y tal y que cual. Otro 10% sean otra cosita. Y otro 10% sean juegos del año 83 que no le interesan a nadie. Aún así, pues nos quedan más de 15.000 títulos por mirar, ¿sabes? Entonces es normal que siempre haya algo que no conozcamos y que esté muy bien. Como este, por ejemplo, este Klingstron. Fijaos, Klingstron. Juego de la época tardía de Commodore. Digo tardía, del año 93-94. Apareció en la publicación CP Verlag, que es una publicación alemana que se dedicaba a sacar títulos que acompañaban a la revista. Y vamos, que diferenciándose de la mayoría de revistas que hacían este tipo de cosas, que sacaban juegos en Basic y cosas así un poquillo cutres, pues esta gente sacaban juegazos como este. Y no solo por el... digo que es un juegazo, no solo por el tema gráfico, que ya de por sí, como veréis, llama bastante la atención, sino porque es un planteamiento de juego sencillo. Es un juego de plataformas de toda la vida, sencillo, con sus ascensores, sus teletransportadores y esas cosas, pero que, oye, que lo hacen entretenido. ¿Por qué? Porque la curva de dificultad no es muy acentuada. El juego te invita a seguir jugándolo porque el tema de exploración de pantalla siempre te puedes poner en plan piloto automático y no tienes que estar prestándole mucha atención al juego para que te entretenga. Y en este caso el juego este lo cumple, ¿sabes? En la función de entretenerte, pues la cumple. Tienes que ir buscando piezas del Klingstron, que no es el Fistro, ni mucho menos. Con este robot bípedo, claramente basado en el AT-ST de la Guerra de las Galaxias. Amén de todos los robots de dos patas que salieron desde Robocop también, obviamente. Que salieron muchísimos. Tanto en videojuegos, como en miniaturas de plomo, como en películas. El robot bípedo, gracias al ED-209, era el modelo de Robocop, no me acuerdo. Pues gracias a ese robot, a ese antagonista de la película Robocop, pues apareció un nuevo tipo de personaje, que era este, del robot bípedo. Y que en este caso, vamos a ver, por ponerle algún pero al juego, en este caso tal vez, el hecho de llevar un armatoste tan grande como es este robot, el cual salta con el típico salto para arriba del Commodore con el joystick, que la verdad, incluso los talibanes como yo del Commodore ya nos estamos mal acostumbrando al salto de botón, y ese cada día nos cuesta más saltar con el joystick, cuando antes, antiguamente, lo hacíamos por instinto, pero ahora nos cuesta. Pero bueno, el juego en sí está bien, exceptuando algunas cositas, como decía, esta del salto, que es que queda un poco ortopédico que un robot tan grande salte. Pero oye, es que debe de saltar. Y digo que queda ortopédico porque a la hora de realizar el salto notas que es como que no está bien hecha la física del salto en ese robot, ¿sabes? Pero vamos, que es por ponerle algo al juego que esté mal. Por otro lado, nos encontramos con un juego que, ya repito, el apartado gráfico es bastante impresionante. El apartado de musical pues también está bien, aunque tiene un único tema que se va repitiendo durante toda la partida. No tiene efectos de sonido, obviamente. Vamos a ver, hay una cosa que de verdad yo ya abandono el barco cuando escucho
a gente que, oye, que no, que por otro lado, oye, que no tienen por qué saberlo, ¿eh? Que es una cosa también, que es una cosa a lo mejor un poco específica de los usuarios del ordenador. Pero vamos, cualquier usuario de Commodore, repito, cualquier usuario habitual de Commodore, se encuentra con un montón de juegos que, como este, pues tienen música y no tienen efectos sonoros. No hay cabida a la protesta ahí. ¿Por qué? Porque el Commodore, el pobrecito mío, tenía tres voces nada más. Si tiene que hacer una música como la que estamos escuchando, pues necesita de las tres voces, y entonces no hay una voz para el apartado de efectos sonoros. Sí, que pueda... De hecho, en este juego no sé si tiene esa opción de elegir entre música o efectos sonoros, porque a veces esa opción estaba escondida en una tecla F de función, o con la letra M. No te venía muy claramente de lo de cambiar a música y efectos sonoros, ¿sabes? Pero no le pidamos al Commodore peras al olmo, hombre. No le pidamos peras al Commodore. El pobre no puede hacer a veces efectos sonoros y música a la vez, porque nada más que tiene tres voces. Y para escuchar un tema de calidad como el que estamos escuchando ahora mismo, pues precisaba el pobrecito de las tres voces, y entonces no había sitio para los efectos sonoros. No se echan de menos, de todas maneras, aquí. A lo mejor sí hubieran estado guay explosiones y tal, pero oye, que yo no los echo de menos. El juego trata más bien de exploración, de una inmersión explorativa en el juego, y entonces a lo mejor la música te ayuda un poquito a meterte en él. ¿Recomendado? Sí, obviamente. Está entretenidillo para echar una partida, un par de partidas largas, o incluso viciarte. El mapeado es bastante extenso. Está por ahí el mapa para bajar, en plan Micromanía. Y es bastante extenso. Y el juego no fácil no es. Tal vez por lo que decíamos antes del sistema de salto y tal, el juego fácil no es. Pero vamos, que tampoco es un juego de estos típicos imposibles. Imposibles como el que contamos a continuación, tío. Uf, el Lethal Zone. Un shoot'em up de nave, de scroll horizontal, muy completo, muy chulo. También de la publicación CP Verla, esta vez desde del año 91. O sea que, fijaos, esta gente se tiraron 3 años sacando la revista. Bueno, no, fueron bastantes más años. Y las producciones de calidad no dejaron de aparecer, ¿eh? Este, como decíamos, del año 91. Un shoot'em up al uso, de scroll horizontal, que bebe un poquito, como siempre, del Gradius, obviamente. Las primeras formaciones y tal del Gradius, de naves que nos encontramos, lo típico. No juega mucho con los power-ups. Sin embargo, a diferencia del Gradius, sí tiene un disparo concentrado la nave, al estilo R-Type y todos estos tipos de que concentraban disparo. Y nos encontramos con eso, con un juego de nave bastante entretenido, que scroll horizontal, guay, pero tiene un gran defecto, grandísimo, que es extremadamente difícil. Vamos, es un juego de mucho de nave preparado y diseñado para gente que se le dé muy, 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 muy bien este tipo de juegos, ¿eh? No solo por la memorización de aparición de enemigos, que tienes que ponerte aquí, o allí, o allá, o acullá. No solo eso, sino que además tiene una serie de enemigos a los que tienes que dispararle varias veces. Tiene enemigos por la espalda que te aparecen de pronto, que como no te sepas que te van a aparecer, te matan seguro. Vamos a ver, yo para hacer, para ver el juego en sí, de verdad, me lo tuve que poner con vidas infinitas y no me lo estropeé. Como normalmente se dice, ay, no te ponga vida infinita que te estropea el juego. No, y menos en el caso de los 8 bits. Por ejemplo, en este juego no te lo estropeas en absoluto, porque es que no dejas de jugar. El juego está bien hecho, está entretenido, te invita a seguir jugándolo porque los niveles están muy chulos, los gráficos, como estáis viendo, también son impresionantes. Pero la dificultad te tira para atrás, y a mí, si me apareciera cada 2x3 la pantalla de Game Over y tuviera que volver a empezar desde el primer nivel, pues no me hubiera interesado mucho el juego, porque es que de verdad es muy, 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 muy difícil. Muy difícil. Extremadamente difícil. Tiene enemigos finales enormes, tiene cosas muy interesantes para que te invitan, repito, a seguir viendo el juego. Pero eso tal vez puede echar a para atrás a más de uno que no quiere utilizar vidas infinitas, no esté interesado tampoco mucho en ver el juego al completo. Y no sé, es bastante frustrante en ese aspecto, pero repito, cualquier amante, medio amante de los shoot'em up le gustará este juego, porque está guay, está muy bien hecho, tiene buenos gráficos,
tiene un scroll, como viene siendo habitual, obviamente, en Commodore, bastante bueno para este tipo de juegos. Y una jugabilidad que la estropea un poquito la dificultad, pero que supongo que a lo mejor más de uno o de dos que se le den bien estas cosas, pues supongo que lo disfrutará más que yo en ese aspecto. Y yo ya de por sí lo disfruté, ¿eh? Me gustó. Lo que pasa es que incluso con vidas infinitas terminas cabreándote bastante con el juego, porque es que hay veces que tienes que repetir, sin exagerarte, 15 veces un intento de pasarte una cosa hasta que te la consigues pasar. Lethal Zone, recomendado, sí, totalmente. Echarle un vistazo, el tema HD NAS de Commodore, ya sabéis que siempre aparecen cosas que dices, ostras, ¿qué hace esto aquí que no lo había visto nunca? Este es un ejemplo, por ejemplo. ¿Seguimos viendo cositas de Commodore? Pues sí. ¿Seguimos viendo cositas nuevas, buenas? Sí. Fijaos en este Flumis World, un juego de puzzle que nos hace darle una hostia sin manos a todos aquellos que nos hablan de la paleta de Commodore 64. Juego del año 90 y... Estoy intentando decir de memoria, pero no me acuerdo. 90 y algo. Era del 90 y algo seguro, como estáis viendo. Es que los juegos de Commodore son fácilmente identificables en la fecha según el estilo gráfico que estén utilizando. Y este ya es súper tardío. Este ya va más allá de los marrones, grises y verdes que se utilizaron durante una época, como hemos visto anteriormente en el Lethal Zone. Y esto ya fue una explosión de color, ya un canto de cisne. Esto fue, era un, es, un, es de hecho un juego de puzzle, como decía, de Substance, que está muy bien. Se basa en este juego de poner bloques. ¿Cómo se llamaba, hombre? Hoy se me ha ido totalmente el nombre. El Solomon's Key. No me salía. Se basa un poquitín, ¿eh? No es el Solomon's Key. Se basa un poquitín en el Solomon's Key porque vemos que como el protagonista de ese juego, esta especie de jelly, esta especie de gominola que llevamos, pues puede poner bloques de piedra sobre los que subirse, con lo que podemos utilizarlos para parar a los enemigos y todo este tipo de cosas que se pueden hacer en este tipo de juegos. Nuestro objetivo es coger frutitas y permitir que una bolita incandescente que estamos viendo ahora mismo hay un momento que se pone en marcha ya sola a andar y hay que abrirle camino hasta la boca de abajo, que vemos que es una boca morada que se la come. Y cuando se la come, pues pasa de nivel. Ese es el juego. Parece sencillo, parece simple, pero no. Hay niveles que ya... En los primeros niveles, obviamente, lo de la bolita es una tontería. Pero hay niveles en los que la cosa ya se va complicando. Y lo bueno de este juego es que contra más complicado es, pues más entretenido está. Yo no soy un gran amante de este tipo de juegos. Sin embargo, con este me piqué. Me quedé un ratazo jugándolo. Porque primero me sorprendió por el apartado gráfico, que dije, hay que ver el Commodore siempre sorprendiendo, ¿no? Siempre sorprendiendo. Incluso a gente de verdad como yo, que llevamos 30 años viendo juegos de Commodore, nos encontramos con cosas que no hemos visto nunca y dices tú, bueno, ¿y esto dónde estaba y qué chulo está, no? Y el apartado sonoro, obviamente, es que es como obvio decir que está muy bien. Sin embargo, lo que más me llamó la atención de este juego fue su jugabilidad, que de verdad está muy bien. Hay un momento que te queda ya pensando realmente cómo pasarte el nivel. No es un juego extremadamente difícil, no es un juego que te diga, ¡ah! No me paso este nivel ni de coña. Y también está guay, pues porque es raro ver un juego de esta época de Commodore, de puzzles, precisamente en los 90 en Commodore salieron muchísimos. Pero me refiero a que sepa mezclar el aspecto de plataformero con el aspecto puzzle, ¿sabes? O sea, está muy guay. Está muy bien pensado el juego, es original y es entretenido. Es la clase de diversión que a mí me gusta, que es divertimento rápido. Pim, pim, estás jugando, ya te estás divirtiendo. Y recomendable, totalmente. Totalmente, porque el juego, a cualquiera que le gusten este tipo de juegos, le va a molar. A cualquiera que le molen los juegos de Commodore que no conoce y que tienen buenos gráficos, le va a molar. A cualquiera que le molen los juegos entretenidos, le va a molar, obviamente. Entonces hay varias razones por las que visitar este Flumis World,
que encima tiene pinta de ser larguísimo. Yo estuve jugando durante 3/4 de hora aproximadamente y me llegué al nivel 10 y vamos, y cada 5 niveles te dan una contraseña, quiero recordar, para que no tengas que empezar desde el principio si te matan. Y bueno, tiene pinta de eso, de tener un montón de niveles y un montón de cosas que ver este Flumis World. Muy interesante. Y seguimos con las cosas que yo, de verdad, hay veces que digo, Dani, tú no eres ni comodoriano ni nada. Seguimos con las cosas súper interesantes, porque es que este Demon's Kiss es otro juego que yo, de verdad, a mí no sé cómo se me había pasado, porque este encima no es muy tardío, este es del año 89. De Byteback. Una compañía que la verdad, a mí no me sonaba de nada. Y si vemos sus anteriores producciones, pues tampoco tienen nada así, excepto un Street Poker del año La Nana, pero no. Y el Autotest, es que no sé, no son muy conocidos, pero fíjate. Sin embargo, sacaron cosas como esta que están muy bien. Demon's Kiss. Llevamos a un bárbaro con una maza voladora, avanzando a través de escenarios. Una especie, esto es una especie, como siempre digo, de Metroidvania. Esto es de ir primero para adelante, después volver. Tal que cual, no está mal. Lo único que no me gusta del juego es que le meten un laberinto al principio del juego, justo que hasta que no te aclaras, hasta que no te das cuenta que hay 4 bombillitas en el marcador que te indican el camino a seguir, pues está dando vueltas de una manera muy tonta en un escenario muy feo. Pero bueno, después de resolver eso en un momentito, que la verdad es que tras 10 minutos de jugar te das cuenta de que esas lucecitas están para algo, pues empiezas a jugar realmente al juego, que es de exploración. A mí me recordó mucho al Exploding Fist 2, por ejemplo. Es una suerte de Exploding Fist 2. ¿Os acordáis que en el Exploding Fist 2 tenías que subir, bajar, ir para atrás, ir para adelante? Pues este es parecido. Han intentado hacer un sistema de combate pseudo-barbarian. O sea, da las vueltas por el suelo y tal. Pero no queda como el Barbarian, obviamente. Pero no queda mal, ¿eh? Está bien, el combate no está mal. Para ser el tipo de juego que es, no está mal. Está bien. Y es entretenido, es un poco difícil, porque las vidas se te van, al principio se te van bastante rápido, hasta que le coges el truco al sistema de combate, pues al principio puede ser que te den bastante caña. Y hay veces que te quedas en pantalla peleando cuando no debes pelear contra ciertos enemigos, y también ahí pierdes energía tontamente. Pero una vez que le coges el truco y empiezas a explorar y empiezas a darte cuenta que el mapeado es enorme y que tiene sentido, por ejemplo, tienes que ir cogiendo llaves, tienes que ir volviendo sobre tus pasos. Los gráficos están bastante bien, como podréis ver. La música también está guay. Y a los que os gusten los juegos de exploración dando tortazos, pues este es vuestro juego. Es un juego de verdad desconocidísimo. Yo nunca lo había visto, no sabía de él. Y que cumple con las expectativas que esperamos de este tipo de juegos, porque, ya os digo, está entretenido. No es muy difícil cuando le cogéis el truco al sistema de combate. Yo no me he encontrado con un enemigo que me matara siempre. Los enemigos van cambiando, aunque a veces se utilizan el viejo truco de cambiar el sprite cambiar el color al sprite del protagonista y ponértelo de enemigo, pero también salen otros enemigos con otro tipo de ataques. No está mal, está guay. Lo vi durante media orilla así y volvería sobre él. Yo creo que le echaré un par de partidas más. Más que nada por ver cómo se desarrollan los demás escenarios, a ver si están igual de decorados o al final simplemente es el castillo, no sé. Está guay, yo os lo recomiendo para que le echéis un vistacillo. Bueno, y el otro día, gracias a una producción totalmente casera que estoy viendo el desarrollo en el foro de Lemon, ahora os diré cuál, se me ocurrió hacerle un repaso al género de Galaga en Commodore. Digo al género de Galaga y no al título Galaga, porque oficialmente no hay un port oficial, no hay una conversión oficial del Galaga en Commodore.
existen varios títulos que pueden transportarnos a ese género. Repito bien, género, porque el Galaga y el Galaxian no eran lo mismo. Y obviamente no era lo mismo que el Space Invader. El Galaga era como la evolución correcta de lo que era el Space Invader, ¿no? El Space Invader pasó a ser sustituido por el Galaxian, que fue el mismo tipo de juego, pero con colores, mejores gráficos y tal. Con formaciones de naves que bajaban, obviamente, que no simplemente eran vértelas venir, como en el Space Invader, sino que te atacaban. Y después el Galaga fue una evolución de este Galaxian a mejor, ¿no? Fue una cosa más bonita, más vistosa. Sin embargo, como ya os digo, en Commodore nunca hubo un port oficial, una conversión oficial del arcade. Existió este Galaga del año 82, hecho por un tal, esto lo tengo que leer, Henrik Wenning. Lo sacó, yo no sé si este juego salió comercialmente, yo creo que no. Yo creo que esto sería que salió en alguna revista o algo. Porque a mí no me suena de que esto, o a lo mejor ahora voy al Game Base y me puedo encontrar con la tapa, la cinta y la... Y la tapa, no sé, pero por ahora yo tengo entendido de que no, vamos, sin haberlo investigado tengo entendido de que no salió esto comercialmente. Este primer Galaga que vemos aquí, que oficialmente se llamaba Galaga, pero claro, en el año 82 esas cosas, pues como que podías ponerle Galaga a lo que a ti te diera la gana sin que nadie te dijera nada, pues se vio muy pobre, no es que fuera tan pobre. Vamos a ver, este juego originariamente creo que salió para Commodore PET. Entonces lo que estamos viendo es una conversión, un port directo de Commodore PET. Lo que estamos viendo es un port directo de Commodore PET. Me hace gracia ahora pensar en la gente de MSX que protesta porque le sacaban port de PET. Pues imaginaos, los de Commodore 64 nos comíamos port de Commodore PET. Que eso sí que... No, pero en este caso, fijaos, este juego estaba muy bien. Si os fijáis, obviando el apartado gráfico, los parecidos con las máquinas recreativas son bastante grandes. O sea, fijaos cómo bajan las formaciones de naves. No lo hacen de una manera como se le supone a un ordenador antiguo y raro, así, ¿sabes? Moviéndose mal, frame a frame, sino el movimiento de las naves es bastante de arcade. Y de hecho, este juego, aunque parezca una tontería, rizó el rizo por ponerle la característica a las naves enemigas de poder capturar tu nave, que es una cosa muy de muy del Galaga, ¿no? Muy del juego Galaga. Las naves enemigas podían capturar tu nave con un rayo tractor, subírselo arriba, y entonces tú tenías que rescatarla con tu siguiente vida. Una vez que la rescatabas sin dispararle a la nave capturada, sino simplemente a la nave enemiga, bajaba. Entonces las dos naves se acoplaban una al lado del otro, una al lado de la otra, y ya tenías un disparo doble con el que hacer más estragos, ¿no? Pues esa característica este juego la presenta y está guay. Por lo demás, es un juego, ¿no? Ahí está, que es del año 82. O sea, tened en cuenta que este juego es de un año después del golpe de estado en España. O sea, muchos de los que estáis escuchando esto a lo mejor ni habíais nacido. Y muchos de los que habíamos nacido éramos pequeñísimos. O sea que ahí estaba, fíjate, ya estaba el Galaga para Commodore en el año 82. Sacaron muchas conversiones, muchos juegos raros tipo Galaga, muchos tal, todos no oficiales. Pero para ver una conversión oficial de Namco, de un juego de Namco de la saga Galaga en Commodore, tuvimos que esperar hasta el año 88 a que Mastertronic sacó este Gaplus. El Gaplus, que era una especie de... pues de continuación del Galaga, ¿no? Un Galaga 2, tal vez llamarlo, pero ellos no quisieron llamarlo Galaga 2, no, simplemente Galaga Plus, que era como una versión mejorada. Y la verdad, yo no recuerdo haber jugado nunca esta máquina, pero lo que es el juego de Mastertronic lo bordaron. O sea, lo bordaron porque hicieron un juego en el año 88 que ya estaba totalmente anacrónico. Y sacaron un buen juego. Oye, yo esto lo veo ahora y me entretiene. De hecho, me he tirado jugando un ratazo al juego porque está chulo. El juego básicamente es lo mismo. Formaciones de naves enemigas que te atacan a tu nave de abajo. En este caso, en vez de capturar
capturarte ellos a ti la nave, tú puedes capturarlos a ellos, que eso también está muy guay, que es una cosa muy chula. Y que, pues ya está, el juego no tiene mucho más, simplemente es ir respondiendo oleada a oleada de naves. No siempre son iguales, no siempre te vienen obviamente con las mismas formaciones. Eso está muy chulo también, o sea, tiene un desafío continuo el juego. Y que tal vez algunos nos pueda recordar yo me creí que se estaba en Commodore y no está, al Galaga 88, que también es una especie de eso, de mejora del Galaga. Si tenéis oportunidad, ved el Galaga 88 en PC Engine, que es un juegazo enorme, es muy chulo. Y este, pues eso, es como una versión extendida del Galaga para Commodore, que repito, en el año 88 Mastertronic lo hizo redondo. Música de Jørgen Tell, que ya es de por sí, ya es un plus, o sea, ostras, es uno de los mejores músicos que hay en Commodore. Y nada, pues si os gustan los juegos de Shoot'em Up de este estilo, pues molan un montón, ¿no? O sea, de verdad que a lo mejor a algunos lo veis demasiado antiguo esto como para vosotros, pero tened en cuenta que estos son juegos que están pensados para hacer partidas de 15 o 20 minutos como mucho. Entonces, si estáis aburridos y dices, bueno, voy a echar un Galaga Plus de esto, un Galaga Plus, pues lo echáis y está muy bien, os entretiene. Todo esto decía al principio que venía a cuenta porque en el foro de Lemon hay un chico que ha abierto un hilo en el que está nos está contando el desarrollo del juego Galencia. Galencia es otra revisión del Galaga para Commodore 64, esta vez con gráficos actuales, tal y que cual, pero bueno, el juego es básicamente lo mismo que el Galaga. Oleadas de naves que nos atacan. En este caso, él nos ha dejado una demo para que podamos ver el gameplay, la jugabilidad del juego. Y está guay. O sea, la demo es un poco simple porque son 10 niveles que se repiten. O sea, no hay cambio de formación de nave y esas cosas. Te pueden capturar tu nave, eso sí. Son 10 niveles que tienes que hacerte en 90 segundos. O si no, pues tienes que volver a empezar, ¿no? O sea, si no te los haces en esos 90 segundos, yo no lo he conseguido ni de coña. Pues tienes que volver a empezar el desafío, te empiezan a volver a contar las oleadas desde la novena. Y te vuelve a poner el marcador a cero. A 90, ¿qué quiero decir? Está bien, o sea, como principio de juego se le ve que es muy bueno, vamos, la jugabilidad es tremenda. Se ha notado que el tío ahí ha depurado un montón lo que es el movimiento de la nave, las formaciones... Tal que cual, por lo visto, según nos ponen el hilo de Lemon, pues también está preparando que haya big bosses, nos ha enseñado ya uno. Está muy chulo, además el chaval es muy accesible. Yo por curiosidad le he preguntado si lo de Galencia era que si él era español y era de Valencia. Y me ha dicho que no. Que eso es totalmente casual. El chico es de Inglaterra, así que incluso a lo mejor va más enfocado al tema galeico que de Galencia. Pero bueno, que está guay. El juego está entretenido, tiene muy buena pinta para empezar. Cuando lo termine, pues ya lo veremos completo y estará mejor todavía. Ya os digo, si incluyen beatboxes y eso, pues el juego nada más que hará mejorar. Y que como demo jugable, pues es muy recomendable que le echéis un vistacillo. Y así, pues, tenéis algo que ver de nuevos desarrollos que están bien. Es raro que dejen demos de nuevo desarrollo de Commodore. Normalmente se esperan a tener el juego entero para sacarlo y punto. No sacan demos. Pero en este caso está muy bien, está guay, le han sacado esto y ha dejado un buen sabor de boca en la comunidad. Tipo juego Galaga, pues si te gusta, pues pruébalo. Y ya para acabar, fijaos, vamos a ir a otro desconocido, este es el más clásico, este sí es de la época de toda la vida de Dios. Y por eso me extraña que nadie esté hablando de este juego, porque para mí... Es el juego de fútbol por excelencia de Commodore. Todo el mundo habla del kickoff de Commodore. Pff, el kickoff de Commodore nunca
Nunca me gustó, ¿por qué? Por el sistema de juego que todos conocemos. A mí no es. Yo soy muy torpe para los juegos de fútbol. Y prefiero el balón pegado a los pies. Prefiero el balón pegado a los pies como ocurre aquí en el MicroPro Soccer. MicroPro Soccer, un juego de MicroPros, obviamente. Sacado del año 88. Nada más empezar con música de Martin Galway, otro gran músico de Commodore. Pero que en este caso, a muchos que vean ahora que están viendo el gameplay del juego, les recordará al Tekken World Cup, igual que a mí. Y yo creo que el juego en sí está sacado a propósito por culpa del Tekken World Cup, ¿no? O sea, se le ve que lo imita mucho. El Emilio Butragueño creo que intentó hacer lo mismo con, obviamente, con otros tipos de resultados, como todos conocemos. Pero en este MicroPro Soccer sí lo han clavado. O sea, han hecho un juegazo. Han hecho un juegazo grande, encima. Porque, vamos a ver, es que hay un endiosamiento de los juegos de fútbol en los 8 bits que yo no lo entiendo. Yo conozco un juego de fútbol, además de este de Commodore, porque ya os digo, el Kickoff casi no lo probé. El fútbol de Commodore, que este se llama así, de la marca Commodore, lo sacó Commodore. Que es una especie de Match Day. Para mí es mejor que el Match Day. Y más las versiones posteriores que salieron. Pero la gente se endiosa con el Match Day y el Match Day 2. Dos juegos nefastos para Commodore, bastante nefastos. Comparados con este, obviamente vemos que la perspectiva no es la misma. Pero es que este tipo de juegos, tío, precisa de un game, de una jugabilidad buena. Es que yo lo veo eso totalmente necesario para que este tipo de juego funcione. El Match Day 1 y 2, y oye, me atrevo a decir, en cualquier sistema, pues a mí la jugabilidad no me gusta. Muy lento, muy acartonado los muñecos, Este, fijaos, tiene una jugabilidad, por cierto, que me meten una paliza tremenda porque el juego es difícil. El juego tiene un detalle muy guay que tiene para jugar equipos normales, así, partidos rápidos, o jugar una liga de fútbol, del campeonato del fútbol, joder, lo diré, para jugar el campeonato de fútbol del mundo. Después sacaron otras versiones, han estado sacando versiones de este juego hasta el 2000, hasta el Mundial del 2004, creo, algo así, pero que cambiaban los nombres de los equipos, las características de los equipos y tal y que cual. Pero aparte de eso, que está ya de por sí muy bien, el juego presenta eso, la Liga de Mundial, la Liga Mundial, el Campeonato Mundial, con partidos jugados con el ordenador contra el ordenador y tal, con sus grupos y tal. Y me hace mucha gracia porque a la hora de elegir equipo, notamos una, yo no sé si llamarlo racismo o cómo, pero es una acentuación, podríamos llamarlo, de los países de Europa del Sur. Una acentuación en forma de que nos ponen la piel morena. Pero no solo a nosotros, que ya de por sí sería raro, pero a lo mejor, no sé, para un alemán es comprensible que ver a los españoles morenos. Que no, que no lo entiendo, pero que bueno. Pero que ya hasta los franceses también los ponen morenos. Como diciendo, no, en el sur hay sol, por los morenos, y a nosotros nos pone rositas, que vamos, a los alemanes, a los ingleses los pone rositas, pero a los españoles, a los franceses, incluso creo que a los italianos también, morenito, venga ahí como, bueno, pero fuera parte de la tontería esa, el juego está muy bien, es bastante difícil, tiene incluso detalles como la opción de que haya tiempo meteorológico, que el tiempo meteorológico influya en el campo, que salga cuando llueve, pues resbala más, por ejemplo, el balón resbala más. Las entradas, no tiene faltas, creo recordar, entonces las entradas son continuas, toma, toma con la pierna, pero aún así te invita, tiene una jugabilidad muy grande y es un juego de fútbol para mí perfecto para Commodore 64, que es con el juego que nos vamos a despedir hoy, precisamente. Así que os dejo viendo cómo me apalizan en el MicroPro Soccer este, y lo que os invito es eso, a que si habéis visto algún juego entre esta miscelánea de juegos que hemos presentado y que os guste, pues os invito a eso, a que
a que lo probéis y a que estéis un ratillo jugando, que no hace falta, en Commodore no hace falta estar jugando una hora o dos horas. Probad los juegos y sobre todo, pues si encontráis alguno que os mole, pues haced lo mismo que yo, hacedlo saber de alguna manera, en los foros, en los que vayáis, en vuestras redes sociales, lo que sea. Hay una carencia total de conocimiento de juegos de Commodore que estaría bien que se dieran a conocer. Tanto si lo sabes tú que existen desde el año Catapum, como si los has descubierto hace poco, como acabo de hacer yo hoy, que he descubierto algunos de aquí. Hacedlo saber, que está bien esto de que en el Commodore se vean siempre cosas nuevas. ¿De acuerdo? Pues venga, os espero en el siguiente episodio. Hasta luego.